Estuve cerca de 10 minutos en esa bendita puerta, pero ella nunca salió. A pesar de todo, desconozco la razón por la cual mi ansiedad por verla se mitigaba un poco por el hecho de saber que yo estaba de pie frente a su puerta. Me tranquilizaba estar ahí. Meditaba sobre eso cuando, de pronto, comencé a escuchar que alguien se acercaba por las escaleras. Corrí como un cobarde, tratando de llegar lo más pronto posible a mi departamento para esconderme, pero no alcancé a llegar. Mi cuerpo se congeló. Era ella, luciendo como un ángel que iluminaba mi oscuridad con su simple presencia. Pero estaba acompañada de un muchacho que entraría con ella a su departamento. Ella me miró, me sonrió y siguió caminando con él. Entró a su departamento con ese tipo y yo al mío como idiota. Me quedé en total silencio detrás de mi puerta. No quería enamorarme de ella, pero me sentía terriblemente destruido por lo que había visto. Era obvio para mí que aquel sujeto no era su familiar. No se parecían en nada. Quizás era su novio, alguien por quien seguramente ella se habría mudado aquí. No lo sé. Todo tomó sentido para mí. Sentí que había perdido la esperanza con ella. Sentí una profunda y terrible desolación. Me senté en el suelo y una lágrima corrió por mi mejilla. Jamás pensé que volver a verla me causaría una tristeza. ¿Por qué también tú? Me fui a mi cuarto y el imaginar lo que ella estaría haciendo con él en la intimidad de su departamento me torturaba. En algún momento recordé mi juramento de nunca jamás volver a hundirme por un corazón roto. Suficiente había sufrido con mi última pareja, por lo que decidí poner una película y hacer lo posible por pasar una tarde agradable. Total, mujeres sobran. Cuando la película comenzó a mostrar escenas románticas, tuve que quitarla. No, no estoy enamorado. Pero no entendía por qué ella tenía tanto control sobre mí. No la conocía en realidad y era solamente su belleza física lo que me fascinaba. Eso no es amor. Te enamoras cuando conoces a la persona y la aceptas. No. Claro que yo sería capaz de olvidarme de ella. Al fin y al cabo, ella estaría seguramente ahora en brazos de su novio o lo que sea. A mí qué diablos me importa lo que él sea de ella. Algún día yo conoceré a la mujer destinada para mí. Pasé horas motivándome y pensando en otra cosa. Lo estaba logrando, hasta que alguien tocó a mi puerta. Oh, era ella. Esta vez no sentí más que el corazón roto al verla. La miré y por primera vez tuve que forzar una sonrisa que no me nació dibujar para ocultar lo que me dolía estar ante ella. Me saludó, tomando
iniciativa ante mi terrible mutismo al verla. Respondí a su saludo cuando recuperé el aliento. A pesar de todo, al fin la tenía de nuevo frente a mí, satisfaciendo el hambre que tenía de que esto sucediera. Ella estaba tan tranquila, en total calma y serenidad, sonriendo, mientras que yo he estado debajo de ella, viviendo las peores horas desde hace mucho tiempo atrás, y ella ni en cuenta. Ella me preguntó si estaba yo ocupado. Su pregunta me confundió, pues, ¿para qué querría ella saber eso, teniendo a su novio? Sin embargo, le respondí que no. Entonces, vino a mi mente una inquietud que finalmente me decidí a preguntarle. Disculpa, ahora que te vuelvo a ver, me he dado cuenta de que no sé cuál es tu nombre. Ella me dijo que le sucedía lo mismo conmigo, con una mirada pícara, pero amigable. Entonces, me lo dijo. Me llamo Angelina. Cuando escuché su nombre, de inmediato la imaginé como un bello ángel entre nubes rosadas, siendo escoltada por un coro de ángeles tocando el arpa. Incluso me imaginé cerca de ella tocando mi guitarra. Una escena muy tonta, si se quiere, cursi, pero eso evocó su nombre para mí. Era un ángel en la tierra. Cuando le di mi nombre, ella finalmente me hizo saber el motivo de su visita. ¿Recuerdas cuando, como todo un caballero lindo y jovial, me ofreciste tu fuerza para ayudarme a mover mis muebles? Pero te dije que yo prefería hacerlo por mí misma. Me preguntó mientras sostenía sus manos entrelazadas a la altura de su pecho. Entonces, prosiguió con lo siguiente. Bueno, me gustaría que me ayudaras con algo. Respondí que no había problema. Subimos las escaleras en silencio. Me invitó a pasar a su departamento. No podía creer que yo estaba ahí. Lo primero que me sorprendió fue que prácticamente todo estaba ya en su lugar. Todos los muebles estaban en perfecto orden, a excepción de la estufa. Debo admitir que ella tenía muy buen gusto. Me comentó que necesitaba mover su estufa, pero que lo teníamos que hacer entre los dos para no estropear el piso. Fue algo sumamente fácil y en 5 minutos ella la tenía lista para cocinar, pues yo sabía conectarla. Ella estaba satisfecha. Yo quería saber quién era el maldito con el que ella había estado, pero no encontraba la manera de preguntárselo. Ni siquiera sabía si él saldría de algún lado. Sin embargo, me llamó la atención su librero, lleno de fotografías. Eran demasiadas. Ella notó mi interés por ellas y me dijo que la niña pequeña de la fotografía que llamaba mi atención era ella. Le pregunté quiénes eran esas personas y me respondió que eran sus padres, sus hermanos y sus abuelos. Me compartió algunos detalles como sus nombres y lo mucho
mucho que los extrañaba. Le pregunté dónde estaban ellos, tratando de saber entonces de dónde venía ella. Me respondió que estaban en Georgia, un país de Europa Oriental. Le pregunté si ella había nacido allí y me respondió que sí. Le pregunté si ella y su familia se mudaron juntos o si ella lo hizo a solas. Me dijo que era complicado de explicar, pero que ella estaba sola en mi país. Con mucho cuidado y tratando de no hastiarla con mi interrogatorio, le pregunté quién era entonces el muchacho con el que la había visto. Ah, me di cuenta que fui demasiado directo. Era el técnico que instaló mi internet, dijo. En ese momento me sentí como un estúpido, pero a la vez sentí un gran alivio. Pero para estar seguro, le confesé que yo asumí que él quizás era su novio. Ella sonrió y me dijo, ojalá. Me arrepentí de haber dicho eso. Me di cuenta que sus palabras me afectaban tanto para bien como para mal. No comprendía la razón. Entonces, me dispuse a despedirme de ella para no abusar de su confianza, queriendo a la vez quedarme con ella toda la noche. Nos despedimos. Crucé su puerta y cuando ella estuvo a punto de cerrarla, en ese segundo, me vi a punto de volver a este sombrío mundo donde simplemente no estoy a su lado. Me imaginé a mí mismo el resto de la noche en mi habitación pensando en ella, imaginando mil escenarios donde me gustaría hacer cualquier cosa, pero con ella haciéndome compañía. Es solo que, a pesar de que no estoy enamorado de ella, me siento muy bien cuando la tengo cerca. Quizás es su energía positiva, la tranquilidad que me transmite, la alegría que siento cuando sonríe. Si ella me dijera con su hermosa voz que el mundo será la mierda mañana, yo lo esperaría feliz. Si ella me quitara la vida, sería irónico, porque solo ella me hace sentir vivo. Cuando le daba la espalda para retirarme y escuché su puerta cerrándose, me di vuelta de inmediato. No iba a dejar esta oportunidad morir. La miré y sentí este terrible nudo en la garganta. Mi cuerpo comenzó a traicionarme. Mis manos estaban empapadas. Mi corazón estaba a punto de colapsar. Mi respiración era asfixiante. Oh, maldita sea. Ella seguramente nota lo difícil que es para mí hablarle. Solamente le pregunté si le gustaría salir a cenar mañana conmigo. Fue un arranque. No pensé. Simplemente lo dije. Como cuando lanzas el anzuelo al océano, sabiendo que seguramente no pescarás nada. O al menos, no lo que quieres. Ella sonrió. Me miró en total silencio durante algunos segundos que me parecieron una maldita eternidad. Lo sabía. Va a rechazarme. ¿Por qué soy tan desesperado? No debí invitarla a salir tan pronto.
locura. Ella va a evitarme a toda costa. Estaba muriéndome. Ella no decía nada, pero el hecho de que su sonrisa seguía ahí era una esperanza. Sus hermosos ojos azules comenzaron a mirar hacia arriba y me di cuenta de que estaba pensando. Entonces me dijo: me gustan las hamburguesas y las malteadas. Sería genial si vamos a algún lugar así.